Buenos días, gente madre hermosa. Por aquí ya estamos despiertos. Aunque vemos las persianas. De esto mido, voy a subir las persianas, porfa. Corre. Son las 10 menos cuarto de la mañana, gente más hermosa. Y nada, yo ya estoy vestida. Últimamente me estoy vistiendo por las mañanas mal dado. Mirad, ¿sabéis qué es esto de aquí? Esto es del monopatín ese eléctrico que han utilizado aquí en casa y ha quedado las marcas. Pero bueno, la Edith ya hace falta peinarse. ¿Te has lavado los dientes por la mañana? No. ¿Qué has hecho? Pero ahora sí. ¿Te has lavado o no? Ahora sí. Muy bien, Flynn, ¿qué me ha hecho? Mirad qué vestido tan bonito se ha puesto la Didilla. ¿Me puedes quitar esto y las otras? ¡Mira, Yuyina! ¡Soy veloz, mamá! ¿Me quitas esto? ¡Soy la Yuyina veloz, mamá! Ah, te lo quito, sí, espera. ¿Por qué te lo quieres quitar? A ver. Porque luego se pierde. No, lo voy a poner. ¡Yuyina, buenos días! ¡Yuyina! ¡Yuyina! ¡Ay, no sabéis cómo juega! Me encanta verlo. Mira que tengo hijos, ¿eh? Pero como que tengo olvidada la faceta de los juegos. Y la Judy está todo el día persiguiéndola. ¡Corre, corre, Dilla! ¡Corre que te pille! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Le encanta! ¡Flinkemeisha! ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Eh? Mira que hay para comer. ¿Desayunar? La Judy se ha dormido. Mira. Pan al horno. Saludos, Sima, gente más hermosa. Buenos días. Buenos días, gente más hermosa. Buenos días. Buongiorno. Hay pan de molde, pan de barra, queso del caro. Mantequilla. Que no queríamos comprar nosotros. Mantequilla, mermelada, aceite. Queso. Adivinad para qué es esto. Adivinad para qué es esto. Pap tu bacán. Y eche. Este es nuestro desayuno. Ahora a desayunar y a llamar a Fátima y a Adam. Dejamos dormir. Ah, no molestar. Ya, nos comemos nosotros todos. Vamos a desayunar, gente. Assalamu alaikum, muchachos. Wabarakatuh, super soleadísima Bélgica. Hoy somos lunes. No, ¿qué digo? ¿Qué dijo lunes? Somos miércoles. ¿Qué has dicho? Somos lunes. Somos miércoles. Me toca la cocina. Y otro día en cuarentena. A ver cómo lo pasamos. A ver. Peleando con tus hermanos. Sí. Y suplicando por la piscina. La piscina todavía es frío, Ya lo sé. Así que hoy vamos a ir a toda caña. La casa no está tan mal. Así que vamos a jugar rápido en la Play. Así que no vamos a jugar en la Play. Para nada, os lo prometo. Y ese es nuestro día. Va a jugar la Play un montón. Vale, este es nuestro día. Adiós. Hasta cuando mi madre grabe y yo salga. Para que veáis, gente más hermosa, mirad. Antonio está mirando las noticias y mirad, ¿cómo están las playas aquí en Bélgica? En Cosa, no es una playa lejana de nosotros. La playa de Knok, donde trabaja mi marido. Mirad, Mirad las aglomeraciones. Pues todavía no es vacaciones, vacaciones. Y todavía no es verano, ¿eh? No es vacaciones, vacaciones. De Semana Santa. Semana Santa a partir de viernes. Mirad. Mirad cómo está. Mirad cómo está. Todo el mundo aglomerado, todo el mundo con sus hijos. ¿Sabes lo que pasa? Pero mirad cómo está. Mirad cómo está. ¿Sabéis lo que pasa, gente más hermosa? Que han cerrado el colegio
Y la gente no se va a quedar en casa con sus hijos, ¿eh? La gente se va a ir a la playa. No, se va a ir, no. La gente ya se está yendo a la playa con sus hijos a pasar todo el día ahí. Se llevan los bártulos. Quien tiene dinerito y tiene su cabina, se lleva sus bártulos a la cabina. Porque mirad cómo está esto de gente. Mirad. Y pasan por la pandemia en la playa. Ni más ni menos. Mirad. Increíble. Mirad cómo está, porque está lleno, lleno, lleno. ¿Estas fotos de cuándo son? ¿Simo de ayer? ¿De este fin de semana? Para que veáis gente más hermosa. Sí, alguno va con mascarilla, pero la gran mayoría no. He visto uno con mascarilla. Cuidado, Simo. El pan. ¿Ves? Pero la gran mayoría no. Ni mascarillas, ni nada. Todo el mundo que le dé el viento fresco. Y el paseo marítimo sí que van con mascarilla. Pero dentro de la playa no. No, es normal, ¿no? Porque el ministro ha dicho que el grupo ya se subió de 4 a 10, pero todas las actividades, toda la gente se puede juntar, pero fuera, En el aire libre. al aire libre. Esto está permitido. Hasta 10 se pueden juntar, pero al aire hasta 10 libre. personas. Hasta 10 personas. Aquí en Bélgica, es lo que ha anunciado el primer ministro hace 2 semanas. Y ha dicho que todo fuera, fuera, fuera. Y estaba repitiendo así, 20, 20. Todo lo que queráis hacer, hacedlo fuera. Hacerlo fuera, O porque sea, no os quedéis dentro, en casa. en sitios cerrados, ahí donde se contagia más. Despacio, di ya. Despacio. Se contagia más en sitios cerrados que fuera. Pero bueno. Pero como aquí en Knok, antes era otro alcalde y Ay, se ha ahora. muerto, ahora es otro nuevo, con otra mentalidad y no es igual que el otro. Vamos a echar toda la leña a la barbacoa para hacer un fuego grande. Hombre. Pues para que veáis qué tema hermoso cómo está la actualidad aquí en Bélgica. Gigi, ven, ven. No quiero, no quiero, estoy con la baba. Mirad, gente más hermosa, ya he salido y yo aquí. Oh, se me ve mi pelo de espantapájaros. Ha sacado también el Antonio la Yuyina. Me voy a tumbar ahora la tumbona yo. Pero ayer quedaron aquí un jersey. Espera, mido. Una manta, la matita de la Yuyina. Y nada. Mirad. O sea, Yuyina por aquí. Que tiene Hola. sueño. Ay, mira qué tiene. Iba a dormir, cuidado, déjala. Aquí te sale alguna basurita o algo. Antonio está mirando la piscina. Eso es una buena señal. Es el primer paso, mirarla. ¿Qué le pasa a Sibo? No, porque me has dicho que... ¿Qué te he dicho? No, para ver cuánto... Ah, sí, porque el otro día le dije, dime más o menos cuánto va a No, no, así ocupar, no, así no, no es Didilla, cuánto va a ocupar de sitio, porque Todo son entero. 4,5 metros. Me dijo, ya te lo miraré, ya te lo miraré como todo. Espera, Y nunca me lo ha mirado. Papá, a ver. Papá, quita, por A favor. ver si me mido, quita por favor. Hacen unas calores, gente madre y hermosa. Ya Unas calores. Yuyina, ¿quién está? ¿Quién está de manga corta? La Yuyina, mamá. Ay, Yo ay, no ay, lo ay, sé. ay, 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 La Jadilla. ¡Ay! Pero que pelota. Una pelota. Sí, Pero mira, está que la Yuyina ahí jugando. Que se está más es un pelo. bien. La Fátima está colgando una colada. Se seca súper rápido ahora la colada. Con este sol. Y estoy aquí disfrutando del sol malvado. Que todavía no os he dado la cara, pues os voy a dar la Nunca hay cara tanto ahora. sol en este tiempo, ¿no? No, normalmente no, la verdad. Es el calentamiento global. Sí, calentamiento que sigue calentando, hija. Que hemos pasado mucho frío este invierno. Yuyina. ¿Yuyina? Yuyina. Se está súper bien, mamá, en el solecillo, mamá. ¿Qué? Mamá, a él no le gusta estar en el sol ahí. ¿A quién? A Judy no le gusta
al sol, ahí sí. Cuando le dan la cara no le gusta mucho, pero ahora está medio en la sombra. Sí. ¡Yuyina! ¡Yuyina! Yo también. Gente... Estic més vermella, estic més vermella que un tomàquet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh des d'Eura. Super soleada, soleadísima Bèlgica. Espero que estéis todos y todas bien. Bajo la protección de Allah. Es veu la gente más hermosa que está de maravilla. Aquí quita el palo, Dilla, la Rubik. Mirad, gente más hermosa, tenemos a Antonio por ahí. Soy un Robert. Le he dicho, enciende fuego. Que voy a ponerme a quemar todas las maderas que tenemos ahí y vamos quitando cosas. Me está dando el sol en las piernas, que sembla que tingui foc a las camas. Parece que tenga fuego en las piernas, de lo fuerte que da. Y mira que solo estamos a 20 grados, ¿eh? Pero cuando da, da fuerte de verdad. Y nada, gente más hermosa, hoy día de super vagos. El Antonio se ha pegado... Ay, que no quiero que me caiga esto en la cara. El Antonio se ha pegado una buena siesta antes, que le dolía la cabeza. Y el Antonio cuando se toma paracetamol... Mirad. ¿Quién es esa? Es la Yuyina, mamá. Estoy aquí súper contenta con la mamá. ¿A que sí? Pues eso, el Antonio cuando se toma paracetamol tiene que dormir. Para que se le pase el dolor de cabeza. Y nada. Como hemos desayunado tan tarde hoy... Unos han desayunado a las 11, unos a las 12... Y ahora son las 3 y pico. Y nada, he sacado un pollo asado que tenía del congelador. Que solo meterlo Dije despacio. Que solo meterlo en el horno. Y nada, he sacado una de boloñesa. Y para hervirle unos cuantos. Pero era muy poquita, ¿eh? Hay como 250 gramos. Voy a hervir un poquito de pasta o espagueti. Y he sacado unos pinchitos de carne picada. Para meter en la brasa. Y nada. Todo eso está cocinado, así que poco vamos a hacer hoy. Así que nada, nos lo vamos a tomar con relax hoy, que todavía no estamos 100%. Yuyina, ¿qué decimos? Yuya, mírala, mírala. Yuya, Yuyina. Me emociono. Y muevo la pierna rápido. Mirad, gente más hermosa, este es el tamaño. Camina, amor, de aquí a allá para que se vea bien el tamaño. ¿Ves? Este es el tamaño de la piscina que va a tener de largo. 4,5 metros. Y de ancho lo que veis. Sí. Sí. Y lo bueno, mirad, porque la otra llegaba hasta ahí y la verdad que con la barbacoa era un poco incómodo. Sí. Y ahora me gusta más porque como que tienes más recorrido de nadar. ¿A que sí? Y aquí, pues, de madera, aquí donde podemos sentar. La idea. Sí. ¿Y la madera de dónde la podemos sacar, Simo? Y este, por ejemplo, voy a ver cuánto, por ejemplo, hasta aquí. Hasta aquí, habrían como sofá, con silla, sin mesita aquí. Ah, qué chulo. Y la barbacoa se cambia. Aquí, por ejemplo. Esto todo, madera. ¿Y no es mejor que la barbacoa la pusiéramos ahí? ¿No? Ahí no vamos a conservar ahí. No, es verdad. ¿Qué os parece, gente madre hermosa? Ahí está bien así. Vamos a ver. Mirad, gente madre hermosa. Ven, Yuri, ven. No quiero. ¿Has venido a comer conmigo? Ven. No quiere. Ven conmigo. ¿Hay con la Yidilla? Cógela. Ahí no se quedó. Tampoco. A ver. Y mirad, gente más hermosa, por aquí he hervido rápido unos espaguetis. Y la verdad que se agradece muchísimo cuando estás malo o simplemente no te apetece cocinar el poder sacar un tupper del congelador con alguna salsa preparada. Por ejemplo, hoy que no tenía absolutamente nada de ganas de cocinar, pero nada, el simple hecho de sacar un tupper de boloñesa que tenía por ahí y solo hervir los espaguetis ha sido maravilloso, porque si no
reconozco que hubiéramos tirado o de pizzas precocinadas o hubiéramos tirado de bocadillos, así que se agradece mucho. Y la próxima que voy a hacer otra vez boloñesa, hago el doble de cantidad, incluso el triple, y lo divido en tuppers pequeños. Y pues si viene otro día como este, ¿no? De decir, hoy no quiero cocinar, pero quiero comer algo que esté rico. Estaba súper rico, estaba súper bueno. A los niños les ha encantado. ¿Quién ha querido ponerse un poco de queso rallado? Se lo ha echado. ¿Quién ha querido ponerse un poquito más de tomate frito? También se lo ha echado. Así que nada, gente más hermosa. Hoy nos hemos salvado de cocinar. Y mirad, gente más hermosa, por aquí tengo también... Yo pensaba que era un pollo entero, ¿eh? Pero no, era medio pollo. La verdad que yo cuando voy al supermercado y me encuentro estas ofertas del 50%, por ejemplo, si un pollo te vale 6,50 € y lo encuentro al 50% y me vale 3 euros, 3,25 €, la verdad que los suelo coger todos. Los meto todos en el congelador y luego el día que quiero comerlos, lo único que tengo que hacer es meterlo en el horno, no meto nada, 15 minutos para que se vaya, porque el microondas la verdad ni me gusta ni nos gusta cómo queda. Lo meto en el horno, congelado, en bloque. Lo meto durante unos 15 minutos, si es medio pollo, 15 minutos. Lo pongo a 180 grados y está delicioso. Le agrego 4 olivas y ya está. Y si es un pollo entero, tarda un poco más porque está más congelado por dentro. Pero media hora. Lo metes en el horno durante media hora con el mismo recipiente que te dan, que es un recipiente de estos de metal. Lo metes media hora y lo sacas y es como el pollo, es como si el pollo estuviera completamente recién hecho de verdad. La verdad que hace bastante tiempo que no encuentro pollos al 50%, pero cuando encuentre voy a comprar más. Así que nada, vamos a comer, gente madre hermosa. ¿A que no sabéis quién está comiendo turrón? No. El turrón de la Raquel. Lo que quedaba se está jalando ahora a Yuyina. El del lobo, ¿no? O el blando es, Simo. El blando. Está bueno. Mira, tiene en la mano derecha, tiene el blando, a ver si se ve. Ahí tiene el blando. Y en la otra mano va con el turrón, el blando. Con el otro, el duro. ¡Yuyina! Está delicioso, vamos, que tiene un sabor delicioso de verdad. El turrón este blando. El otro está dando unas hostias con él. ¿A que sí, Yuya? Mirad vuestra cena, pizzas, porque no hay ganas de cocinar. Uy, Jaisa, no grites mucho que hay alguien que se va a despertar. ¿Quién? Ah, estamos viendo una peli. ¿Has llevado mi chancla? Sí. ¿Tú lo que has llevado? Sí, sí. A ver, la Judy que se ha despertado. No, está despierta. Hola, mi amor. Pues bueno, gente más hermosa, por aquí vamos a cenar. Y mirad que el mediodía hemos comido bien. Pero yo os digo una cosa, gente más hermosa. A la que tienes en el congelador comida como esta, pizzas precocinadas, al final tiras, como que vas dependiendo de ello. Así que prefiero no tener, la verdad. El día que quiero comer pizzas de estas es comprar y consumirlas. Porque tenerlas en el horno, luego se van consumiendo más de la cuenta. Así que nada, gente madre hermosa, disculpad por hacer el vlog tan cortito. La verdad que estoy intentando descansar, aunque yo disfruto mucho grabando vídeos, disfruto muchísimo enseñando lo que pasa en nuestra familia tan normal. Y nada, gente madre hermosa, que vendrán días con vlogs más largos, más contundentes, y esto va a quedar para el recuerdo, para nuestro recuerdo y para vuestro recuerdo. Así que nada, gente más hermosa, muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual. Así que os voy a dejar como siempre a todos y a todas bajo la protección de Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh desde una super
Ahora mismo, soleadísima Bélgica. Salam alaikum. Kan bagaykum, kan mutalikum, kan hamakalikum, ukimadim al freyah. Tar alaikum, salam alaikum.